hacer una valoración de lo que está sucediendo en la frontera y del espectáculo dantesco al que estamos acudiendo entre el señor Aberchán y la señora Mo, que a nadie se les puede olvidar que son socios del gobierno y colaboradores. Y hablo de este espectáculo dantesco porque lo están dando precisamente para que no se hable de lo importante. Lo importante es que hoy por hoy sigue sin estar abierta la aduana comercial de Melilla, que Marruecos cerró unilateralmente cuando nada más entrar el gobierno de Pedro Sánchez a la Moncloa en el año 2018. Y sigue sin estar abierta y no entendemos por qué. Y eso es lo que le hemos preguntado tanto al secretario de Estado de Seguridad como al ministro del Interior, porque podríamos entender, fíjese, podríamos entender que la aduana comercial de Ceuta llevase pues una más ardua negociación, dado que nunca ha estado habilitada, pero una aduana comercial como la de Melilla, que lleva habilitada desde los años 50 y que fue un golpe diplomático de Marruecos en respuesta a unas actitudes por parte del gobierno de España en esa crisis diplomática que hemos tenido que superar durante estos 3 años de gobierno de Pedro Sánchez, bueno, pues no entendemos que a día de la fecha siga sin estar abierta. ¿Qué es lo que está pasando? Que nos lo explique la delegada del gobierno. ¿Qué es lo que está pasando para que tras el viraje del señor Sánchez con respecto al Sáhara no se haya ni negociado la aduana comercial con Melilla histórica desde los años 50? Y claro, es que ese espectáculo dantesco entre Aberchán y la señora Mos, que son colaboradores y socios de gobierno, lo están dando precisamente para que no hablemos de lo importante. Pero si no es así, me pregunto, ¿de qué se extraña la señora Mo? Porque ella participó de este tipo de espectáculos al que nos tienen acostumbrado el señor Aberchán contra el Partido Popular. Recuerden aquello del señor Aberchán encadenado en la frontera contra el Partido Popular y la señora Mo dando ruedas de prensa con cartelitos de lo que se podía pasar por la frontera y lo que no se podía pasar de la frontera. Lo que en su momento ella decía que sí se podía pasar por la frontera cuando no era nada, ahora siendo delegada del gobierno dice que no se puede pasar por la frontera. Entonces yo creo que al final esto es, están recibiendo de su propia medicina. Y bueno, no dejan de ser colaboradores, socios de gobierno y al final es un espectáculo para que los melillenses no hablemos de lo importante. Y lo cierto es que nuestras empresas siguen pasándolo muy mal en Melilla, que no se han adoptado ninguna medida, que ni el señor Aberchán ni la señora Mo han hecho nada en todo este tiempo y hoy nos encontramos muchísimo peor de como estábamos hace 3 años con un gobierno nacional del Partido Popular y con un gobierno local del Partido Popular. Esa es la única realidad. No han hecho nada y nos encontramos mucho peor de lo que estábamos. Por tanto, no sirve para nada esa asociación política entre la señora Aberchán, entre el señor Aberchán y la señora Mo, entre el Partido Socialista y Coalición por Melilla. No han arreglado nada en la ciudad, hemos retrocedido. Esa es la única realidad. Bien, esto con respecto a frontera. Por otro lado, quiero anunciar que hemos presentado en el Senado al Ministerio de Transición Ecológica una pregunta, dado que en el día 12 de abril el Ministerio anunciaba que se iban a destinar 12 millones de euros en toda España para arreglar los destrozos que se habían producido por los temporales, sobre todo en la zona de costas. Y hablaban de que para Melilla iba a ir destinada una partida nimia, pequeña, pero una partida de 200.000 euros... y hemos preguntado al Ministerio que en qué proyecto se va a destinar esa partida, y además teniendo en cuenta que nos encontramos a mediados de junio y que la temporada estival ya ha empezado y que las playas ya están en funcionamiento, para qué se han invertido esos 200.000 euros... y si pretenden invertirlos para el mes de diciembre, porque entonces no habrá servido para nada. Miren, las playas en nuestra ciudad es el mayor divertimento que tenemos todos los melillenses. Es posiblemente el espacio que más disfrutemos durante el verano. Y el verano en Melilla se alarga desde finales de mayo hasta finales de septiembre. Por tanto, el gobierno, tanto de la ciudad como el gobierno de España, tendría que haberse comprometido de verdad con aquello que los melillenses hacemos uso continuamente. Y además que forma parte, bueno, pues la idiosincrasia y la forma de vida de los melillenses, que es el disfrute de nuestras playas. Y lo cierto es que destinar tan solo 200.000 euros para Melilla de 12 millones de euros nos parece ridículo. Pero mucho más ridículo es que nos encontramos en mitad de junio y que no se haya cometido ningún tipo de iniciativa con esos fondos para arreglar los destrozos que se produjeron como consecuencia de los temporales que hemos tenido en los últimos meses. Bien, y ya por último, quiero tratar la cuestión de Correos y la tasa abusiva que la sociedad pública está cobrando a todos los melillenses ante la impasibilidad del gobierno de la ciudad.
preguntamos, como bien saben ustedes, a el ministerio qué estaba pasando y por qué se estaba cobrando esta tasa abusiva a todos los melillenses, por qué se estaba repercutiendo al ciudadano. Y bueno, la contesta. ¿Cuál era la razón que había llevado a que desde el año 2018 el Gobierno de España haya ignorado a Correos en Melilla? Bueno, muy en la línea de la desidia que hay del Gobierno de España para con Melilla en todos los asuntos, pero en este crucial, que además se pone en evidencia esa desigualdad de trato para los melillenses con respecto al resto de peninsulares. Y bueno, pues el Gobierno de España nos ha contestado y le voy a dar los datos. El Gobierno de España nos ha dicho que desde el año 2018 se ha incrementado la plantilla de correo en 5 personas. Eso es lo que nos ha dicho el Gobierno de España. Por tanto, esa es la respuesta a esa desidia, a ese servicio deficiente y a la imposición de esas tasas, para que los melillenses nos aburramos y al final dejemos de pedir, de hacer compras vía online, porque nos imponen un gravamen superior al resto de peninsulares, que se está repercutiendo en el ciudadano. Por tanto, aquí hay una doble responsabilidad. Una responsabilidad por parte del Gobierno de España, que ha ignorado la situación en la que se encuentra Correos, donde los trabajadores están saturados de trabajo, no se cubren vacaciones, no se hacen sustituciones, no se cubren jubilaciones. Hay una saturación del personal, ya se manifestaron a raíz de nuestras declaraciones, los sindicatos de Correos se manifestaron a este respecto y tenemos la prueba evidente que si se ha incrementado desde el año 2018 en 5 personas, pues evidentemente el servicio, por muy buenos trabajadores que sean y muy eficientes que sean nuestros trabajadores de Correos, que lo son y me constan, no pueden llegar a tanto. Imponen esta tasa para aburrir al melillense. Cuanto más te cobren porque te envíen un paquete comprado vía online, menos paquetes vas a pedir. Y además no hacen referencia a eso en esa respuesta, nos dicen que ajustan la plantilla a las necesidades del servicio. No, las necesidades del servicio de correo, que es un servicio público universal, son muy importantes en Melilla, porque además estamos alejados del territorio peninsular. Si hay una ciudad que haga uso de la oficina postal de correo, esa es Melilla, y no otros sitios del territorio nacional peninsulares. Y sin embargo, no hay una dotación de recursos humanos y de recursos económicos adecuados a la demanda que ha habido en Correo. ¿Y qué han utilizado? La imposición de esta tasa para aburrir al melillense y que no se hagan compras vía online. Y además la responsabilidad del Gobierno de la ciudad. La responsabilidad del Gobierno de la ciudad es la que insistimos. Eran conscientes de que esto se iba a producir, se callaron y esperaron a que se produjese esa repercusión de esa tasa abusiva a los melillenses. Y podrían haber instado a la modificación de la ley del IPSI al Gobierno de España, no lo hicieron. La señora Almansuri, Coalición por Melilla, los defensores de los pobres no lo hicieron y permiten que se repercuta en el melillense esa tasa abusiva por parte de Correos. Pero es que tampoco el Gobierno de la ciudad estableció una partida compensatoria en los presupuestos generales del Estado para esa tasa abusiva que se está repercutiendo en el melillense. Y tampoco el Gobierno de la ciudad estableció los mecanismos de autodespacho ni Correos tampoco. Por tanto, es exclusivamente responsabilidad de los dos organismos y de los dos gobiernos de España. Y en ese sentido va la moción que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado en la Asamblea, que fue vista por la Mesa de la Asamblea el pasado 7 de junio y que esperemos podamos debatir cuanto antes. Porque lo que pretendemos rescatar es el compromiso del Gobierno de la ciudad para que se deje de repercutir esa tasa en los melillenses, porque es absolutamente injusta y pone de manifiesto la desigualdad con la que el Gobierno de España trata a Melilla con respecto al resto del territorio peninsular.